días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saludo a su amigo Salvador Rotero Ovanel. y el día de hoy tenemos un programazo. Tenemos un programa de lujo con dos super invitados, dos invitados de lujo. Vamos a hablar de la declaración anual de las personas físicas, nuestro segundo programa, la segunda parte de cuatro. El día de hoy vamos a hablar temas para... Actividades empresariales, profesionales y algo de la discrepancia fiscal. Y para eso nos acompaña el contador público y, con, y profesional certificado en fiscal, Baltasar Feregrino Paredes. Mi queridísimo Baltasar Feregrino, gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabes que es un gusto estar aquí en mi casa y sobre todo que me estés entrevistando y un tema tan muy importante como es el formato de la declaración anual y qué va a pasar si no la presentas. Excelente, excelente. Y para rematar eh, nuestro elenco del día de hoy, eh, me da también muchísimo gusto otro gran amigo, el contador público certificado y especialista fiscal Luis Raúl Ramírez García. 100% hecho en sí, sí, seguro. Sí, señor. Muchas gracias, muchas gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente en este escenario. Ya tenía un rato que no estaba por aquí y hoy me siento muy orgulloso de estar nuevamente aquí. Muchas gracias, a todos Y gracias. Balta por permitirme acompañarte en esta. No semana. hombre es un lujo de verdad son mis queridos amigos mis queridos eh, coordinados muchos años. Sí Ay, así es así es así es bien mi querido Balta me puedes platicar fundamento para la presentación de la declaración anual. Mira, sin duda que las leyes han cambiado. En días pasados tuve la oportunidad de tener que hacer una opinión de cómo se elaboraban los comprobantes en el año de 1975. No solamente me preguntes tú. por qué. Sí, no me preguntes por qué. Solamente tú. Pero el punto es que tuve que conseguir una ley de 1975. Pero el tamaño de la ley es el 10% del contenido que tiene hoy una disposición 2023. Ha habido tanta revoltura, no solamente y controles que nos está dando la autoridad, por otro lado, la técnica de cómo presentar esa declaración, pues resulta que hoy todo es digital y hay que entender eso. Eh, originalmente lo teníamos la fundamentación en el artículo 150 de la ley de renta, pero no hay que olvidar que el Código Fiscal de la Federación es una ley que regula tanto derechos como obligaciones de los contribuyentes. Y puntualmente en el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, que es la forma de cómo presentar las obligaciones, pues te dice cómo vas a presentar tanto los pagos provisionales como la anual. Y esto lo vas a presentar a través de. De medios digitales. Esta fantasía que todavía tienen algunos de que la autoridad me tiene que recibir la información como yo se la presenta. No, párale, papá. Hay reglas, hay regulaciones, hay mecánicas, y de esta forma la autoridad nos va a estar regulando. ¿Cuándo me la presentaste? Si en tiempo informa. Eh, ¿Qué me presentaste? ¿Cómo lo dijiste? Y la vas a presentar con tus controles. Hoy a mis niños en la licenciatura les digo que cuando vayan a dar de alta alguna actividad empresarial, tienen que obtener primero el registro federal de contribuyentes, segundo el buzón tributario, tercero la fiel, ter cuarto la contraseña y también tienen que tener su, con su constancia para poder elaborar comprobantes fiscales, Ese, esa constancia con la que van a utilizar y de una vez todos sus, sus controles. Tu domicilio fiscal va a estar geolocalizado para que no me inventes un domicilio en una carretera. Entonces la fundamentación que bien puntualmente me preguntas está regulada en el 31 y 32 del Código Fiscal por medios electrónicos. También te lo viene regulando a través del Reglamento de Código Fiscal de la Federación en su artículo 41 y desde luego en el 113G eh, fracción séptima del régimen simplificado, de que tienes que presentar una declaración anual. No así. Los de plataforma, los de plataforma tienen que presentarlo junto de la mano como régimen general de ley. Y desde luego el 150 de la ley del impuesto sobre la renta. Estos son los fundamentos que se tienen para poder presentar una declaración anual que estaremos presentando en el mes de abril. Y por último, dicho sea de paso, todavía ayer me metí a la página del SAT buscando el formato de la declaración y hoy que estamos grabando el programa día 2 de marzo, déjame decirte, no la han bajado, para que cuando se presente este programa o se difunda, probablemente la, el... El contador, el contribuyente, ya la pueda bajar, ya estará en, el, en la página del SAT. Así es. Mi querido Raúl, este, con una gran experiencia en materia fiscal, ¿cuánto tiempo tienes en la facultad? Déjame ¿Tanto? decirte que <risa> <risa> Baltasar Federino seguirá siendo mi maestro. Ya somos siendo, Después de haberlo escuchado <laughs> con toda este, esta introducción, quiero comentarte que tuve la suerte que hace. Casi 35 años, eh, un día me llamó por teléfono y me invitó a que si quería dar clases por un semestre. Y me dijo: si te vas, si sales bien evaluado, te quedarás un año porque tengo un maestro que se va de año sabático. Y, si, y ahí termina tu contrato, ¿eh? Está bien. Gracias a Dios, estoy por cumplir 35 años aquí. Gracias a. A nuestro esas, coordinador en ese momento. Esa, esas contrataciones de seis meses este, surten efectos. ¿sí? Algo, algo similar me pasó a mí también con el maestro Baltasar Feregrino. Yo llegué a la facultad a este, porque me había pedido una, un amigo mutuo, José Manuel Cuevas, 6 claro. de la Peña, que viniera yo a ver a Baltasar Feregrino. Y tenía varios alumnos ahí. Yo creo que tenían algún problema con algún maestro. Y llegué y... Este, y, y me presenté y volteé y me dice, ¿tienes problemas con algún maestro? Y le digo, no, soy Salvador Rotter, me este, pidió José Manuel Cuevas, y me hizo un examen profesional. O peor que eso. ¿no? Peor que eso. Sí. Y me dijo, oye, qué bueno que estás aquí, pero ya tendrías que estar dando clase. Sí, así era Baltasar previno cuando era nuestro coordinador. Cuando era nuestro evento. coordinador, pero bueno. Hoy sigue siendo nuestro maestro. Eso sigue creo que nos siendo queda nuestro claro. maestro y sigo, yo sigo aprendiendo de oh, ambos. Por supuesto. Okay. Este, eh, la pregunta es, no puedo entonces hacer la declaración ¿o no nada más con la declaración, con la ley del impuesto a la renta en la mano. Bueno, realmente con la eh, hacer tus cálculos con eso lo podrías hacer. La presentación, definitivamente no. Hoy día, de acuerdo con lo que dice el maestro Baltasar, pues querramos o no, nos guste o no, por desgracia, la autoridad fiscal legisla a través de formatos. Hoy día tenemos que adaptarnos a lo que la autoridad quiera. Cuando nos, tú entras a la plataforma del SAT y el SAT te dice cómo tienes que hacer esa declaración, qué información quiere. Y muchas veces esos formatos, por supuesto, que están fuera de, de lo que es el texto legal. Y ejemplos podríamos hablar de, de muchos. muchos, muchos. Pero la autoridad es así. Hoy día no vamos lejos. Esta semana, ha pasado ahora en el mes de febrero, estuvo sucediendo que. ¿Qué dicen los contribuyentes? Oye, yo en el mes de enero soy un profesionalista independiente, de ingresos por honorarios. Y resulta que ningún cliente me pagó. No tuve ingresos, pero sí sigo teniendo gastos: la renta, la luz, el teléfono, etc. Y no puedo meter esos gastos en mi declaración porque el formato no me permite, porque el, el renglón de ingresos está en cero. Bueno, ¿y eso dónde la ley lo prohíbe? Como ejemplo solamente de lo terrible que es estar hoy lidiando con las plataformas. Es un verdadero problema todo eso. Entonces, hoy día, la ley te sirve pues, para hacer las cosas como deberían hacerse, pero los formatos son los que finalmente deciden qué quiere la autoridad y se lo tienes que cumplir, por desgracia. Sí, por desgracia. Oye, y, a, y, y agregando un par de datos a lo que decía mi, mi querido maestro Baltasar Ferreino Paredes, eh, eh, déjame... Eh, evocar a quien fuera mi primer jefe en paz descanse, don Javier Barroso de Gollado, mm. eh, muy, buen, muy buen amigo también en paz descanse, excelente fiscalista, y me decía que el teléfono, el número telefónico no es, no ha sido, ni será jamás un dato fiscal. Pero ahora el teléfono ya es obligatorio, ¿no? Y el correo electrónico. Sí, señor, correo electrónico es obligatorio, Tele número telefónico también, o sea... Empezaron con muchas obligaciones que están implícitas, porque realmente no es que haya un texto que te diga que lo debes hacer. Vamos un poquito más atrás. Un día nos obligaron a que tuviéramos una cuenta bancaria. ¿Por qué? Ah, pues porque tenías que expedir cheques y los cheques en al reverso deberían tener una leyenda, demás. O sea, si yo no quería una cuenta bancaria porque yo quería manejar todo en efectivo, ah no, bueno, pues ahora la ley te obligaba a que tuvieras una cuenta bancaria. Hoy te obligan a contratar una línea de internet. Pero no, pero además te obligan a tener un teléfono que sea inteligente para que tengas un WhatsApp y te, o, un, o, o mensajes. ¿Pero quién es el inteligente, el teléfono o la persona? Pregunto, porque no. Si es que, digo, para veces para manejar un triste aparato de estos. Legal, sí, la verdad. Está, sí. Por sí, supuesto. Sí. No, no, no es fácil. Eh, sin embargo, no hay que olvidar que esto lo tengo actualizando en los cursos que doy, que no solamente estamos regulados por leyes. Por transitorios, por reglamentos, por resolución miscelánea, que nada más esta tiene 1.300 reglas. Pero también. Solo es... Baltasar Feregrino se pone a contarlas. <laughs> y es capaz de decirnos cuántas reglas, cuántos perdón, cuántas palabras vienen en esos. Sí. No, no. Eh, no le des ideas, no le des ideas. Estamos regulados por criterios normativos, por criterios no vinculativos y por guías de llenado. O sea, la guía de llenado que vienen como 400, 500 guías de llenado en el anexo 1A, déjame decirte que cada uno tiene los requisitos que tienes que cumplir en el anverso de la hoja con los que tienes que llevar a la administración. O sea, es inútil que vayas a una cita si no llevas todo lo que te están pidiendo anexo. Y te faltaron cosas, ¿eh? Todavía te faltan cosas de. O sea, están las, las preguntas frecuentes. Además. Todavía. So, sí, tienes toda la razón. Sí, y la página del SAT ahí con toda su información. Que hoy día, cuando tú nos enseñaste los, <laughs> las clases en el había una, había una frase que teníamos los fiscalistas. Todos los días, antes de rezar el Padre Nuestro, tenías que leer el diario oficial. <laughs> Leerlo, porque era impreso, sí, ¿no? Sí. <laughs> hoy. ¿Cuál es? Antes de hacer el Padre Nuestro, chécate la página. Chécate del SAT, la página. Yo y... me despierto verdaderamente con la página del SAT. Y, ¿Y después la del diario oficial o la del diario oficial y después ¿Sí? la del SAT? Entonces tienes que estar. Ya el diario oficial, un poquito no, porque en la página del SAT viene todo. No olvides que en novedades hay una sección donde vienen los cambios que están vigentes. Pero hay tanta información que yo creo que el disco duro de uno de la cabeza está saturado. A pesar del mío está cipiado también. Déjame... <risa> <risa> ya, es tanta información. Pero estamos con el tema de declaración anual. Totalmente. El de tema de declaración anual. ¿Cuándo la debemos de presentar? Bueno, había una regla, resolución miscelánea, que la podías presentar desde el mes de febrero. De febrero a abril. Pero hoy marzo no está el formato todavía. Entonces, ¿cómo la presento? Eh, nada más en abril. Lo que pasa es que... Si nos vamos, digamos que ahí la autoridad digamos que tiene razón por una, por una situación. La ley del bolso de la renta establece que el mes de abril es el único mes en el que se debe de presentar la declaración. Sin embargo, anteriormente se podía adelantar, y yo de, bueno, ¿cuál era la razón por la que se adelantaba la presentación de la declaración anual que me hicieras en abril? Pues la única razón que podía hacer es que pudieras tener un saldo a favor y entonces como que estabas esperando ya que te la devolvieran. Pero esa regla de la que tú haces mención decía que aunque tú la presentaras antes de se abril, considera se considera en abril, el primero de abril, sí. y entonces es cuando empieza a contar el plazo para la, para la evolución. ¿no? Otro efecto que podría llegar a tener el, el adelantar la declaración era, por ejemplo, el caso de actividades empresariales, que tuvieras pérdida, y entonces la pérdida pues, la pudieras aplicar en los primeros pagos provisionales del año siguiente. Pero hoy tienes toda la razón, hoy entramos a ver la página del SAT, y no está el formato, que entre ellos, yo me pregunto, ¿Acaso vendrá como el tema de las personas morales? ¿Va a venir también los estados financieros de las actividades empresariales? Yo creo que sí. Yo creo que, Yo sí. Creo que sí. Fíjate que las NIF, que no hay que olvidar que tenemos NIF nacionales y NIF internacionales. Eh, en ambos casos son 1.737 hojas, las NIF nacionales. Es un arma de defensa y de ataque. No hay que olvidar todo este mamostreto que está regulado. Que dicho sea de paso, te dice la regla 281. 5, fracción tercera <risa> <risa> por Dios yo no sé de reglas último párrafo <laughs> último párrafo sí lo ubico que se, la contabilidad debe de ser con, con NIFS con NIFS la contabilidad tiene que ser con NIFS puedes y, utilizar NIF o NIFS sí pero te lo pone como requisito para poder aplicar las deducciones es correcto y es. entonces dónde queda la contabilidad fiscal es lo que yo pregunto ¿Dónde bueno, queda? es que no hay contabilidad fiscal. Claro que Desde... sí, la que regula el Código Fiscal, la que regula el reglamento Correcto. y las reglas de resolución. Esto el 28 del Código Fiscal y te lo lleva al 33, 34 y 35 del de reglamento. reglamento, ahí te está pidiendo todo lo que necesitas Y el 33 como, del reglamento del datos. apartado B eh, te va diciendo qué quiere que tengas en la contabilidad y ahí te dice que necesitas que en tus pólizas contables claro. aparezca el UID, que aparezca el RFC, la forma y el método de pago, el tipo de cambio, pero que además lo hagas con base en NIFs o NIFs. No te lo dice específicamente. El reglamento 33, no, pero no. me remite a la regla 2815. Es correcto que sí te, la, te, te obliga a todo esto. Ahora, ¿quién tiene mayor jerarquía? La ley. O la resolución miscelánea. Muy no hay bien, que olvidar que ley. cuando las leyes te dicen correlacionalas con la resolución miscelánea, ahí te está llevando de la mano a que tienes que tenerla con la resolución miscelánea. Pero más de una ocasión no te lo correlaciona. No, pero el artículo 28 al que tú haces referencia en su fracción eh, segunda y tercera dice que debe de reunir los requisitos que establezca el reglamento y la resolución miscelánea. Sí, con eso tiene. Entonces yo, ya yo nada más quisiera, quiero poner como ejemplo de la por qué yo sí considero que son contables muy diferentes hablando de personas físicas que uh -huh. es nuestro tema de hoy yo como persona física eh, yo puedo ser un comerciante y puedo estar para efectos de mi contabilidad de acuerdo con NIF, uh -huh. yo determino mi costo de lo vendido eso para efectos fiscales no funciona en persona física en persona en física? No. por eso no persona importa. física tienes otro concepto compras exactamente entonces por eso mi mi idea de que las contabilidades son diferentes. Compras y efectivamente pagadas, Además, porque si no están pagadas exacto, no son deducibles. Exacto, cosa que en es materia correcto. financiera no es así. No, en materia sí. financiera no hay que olvidar que funciona el concepto de lo de vengado. ¿Qué pasa, sí. con, ¿qué pasa con la deducción de los activos fijos? Lo que se conoce es la depreciación. En materia contable tenemos una depreciación con los métodos que... Que nos permiten las NIF. Que hablando de. En cambio, de... en deducción de inversiones para efectos fiscales, hay una regla especial. Entonces, que además, por eso déjame que de decirte, muy diferentes. y qué bueno que tocas la deducción de inversiones. Eh, estaba yo viendo que la semana pasada sale una sentencia de la Corte ah, de la buena. segunda sala. Sí, señor. De la segunda sala de la que era presidenta, eh, la, la ministra Yasmín Esquivel Moza ¿La señora qué? Eh... Copia y pega, okay. la, la señora <laughs> Copia y Pega. <risa> <risa> este. Es, eh, donde dice que para poder hacer deducibles tus inversiones tienen que estar efectivamente pagadas. A ver, perdón, yo pedí un préstamo para comprar esta maquinaria para ser más productivo. Este, yo no veo en la ley en donde diga eso. No. Pero, las, pero ya como jurisprudencia emitida por la corte, te dice que tiene que estar pagada. Entonces, todos aquellos que compran automóviles a crédito y que los van pagando y que van deduciendo, pues ahora tienes que esperarte a que lo termines de pagar. Nada más que ahí no, habría no. que ver un punto. Ahí hay un punto. El interés del acreedor ya quedó satisfecho. Es lo que tenemos en... que ver quién te financia. Exacto. Porque, porque si te financia la misma agencia, estaríamos en una situación. En cambio, si te financia un tercero, entonces ya es diferente. Pero fíjate que ese tema es muy interesante por lo siguiente. Yo creo que la corte lo enfocó, pero al, a las personas morales. morales. Pero en las físicas es claro en la ley del bolsa de la Ahí sí tiene que haber un flujo eh, de efectivo. No, no, no. Es claro que te dice que en tratándose de la aducción de las inversiones, hablemos pues activos fijos puedes deducirlos aunque no estén pagados eso lo dice coincido. la ley sobre sobre la renta Ay, entonces me parece que ahí la corte se enfocó al tema de personas morales que se me hace absurdo que hayan resuelto de esa manera pero estoy de acuerdo en que eso salió publicado aunque yo no estoy de acuerdo con esa resolución yo tampoco yo tampoco coincido y por eso la quise tocar porque probablemente nuestros amigos que nos siguen podrían preguntar oye sí, existe claro. esta, esta sentencia que salió la semana pasada no sí tiene algunos días no sé febrero pero pues. algunos febrero sí. algunos días de febrero así es este, pero entonces ahí tenemos ese punto. Ok, hablando de declaración anual de personas físicas, actividad empresarial y profesional. Antes de entrar al aire teníamos una discusión, mi querido Baltasar Peregrino. <laughs> Soy una persona que eh, estoy obteniendo ingresos por medio de las plataformas digitales. Mira, no tengo la menor duda que el mundo en que estamos viviendo es digital. Eh, y si tú vendes algo a través de alguna de las tantas plataformas de venta como Amazon, como. Eh, muchísimas otras que pudiera haber. ¿La de los taxis? ¿Sí? La de pues este... resulta que los señores me tienen que efectuar una retención, pero vamos distinguiendo en la plataforma que si son ingresos superiores a 300 mil o son inferiores a 300 mil, porque si son inferiores a 300 mil, la señora que está vendiendo sus perfumes, sus champús y bla, 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 pues déjame decirte que si vende menos de 300 en el año, eh, tiene la opción de ejercer, y hay la opción en el cuerpo del la ley que tú te vayas por esa circunstancia, decidas inscribirte en tu constancia de situación fiscal, dices, yo me voy con menos de 300. ¿cuál es el objetivo? que el impuesto que te haya retenido la plataforma se quede como definitivo, y si son definitivos en términos del artículo 150 primer párrafo, tercer renglón, déjame decirte me odian por esto, sí, ya lo sé es que, es que mi, mi, mi ley nada no más tiene dos renglones no ¿cómo le hago para poner el tercero? disminuye el sub los odios, saben qué? que los odios sí. no importa, Entonces, no me queremos. hables los buscó? Entonces te dice que cuando presentes un pago definitivo o exento, no estás obligado a presentar la declaración anual. Y si ese es el caso, bueno, no presentaría declaración anual. Ahí sí coincido, coincido, menos de 300, pero más de 300. Pues yo quiero presentar mi declaración anual porque tengo deducciones. Todo lo que vendí a través de la plataforma tuve que llevar a cabo una compra y la pagué y ya la puedo deducir y se llaman compras. Y, y puedo tener deducciones personales. Además puedo tener deducciones personales. Es correcto. Ajá. Entonces, eh, ¿tendrían que presentar declaración anual en qué régimen? Eh, régimen general de ley. Pero a ver, la, el, el, el capítulo 2 del título 4 uh -huh. de la Ley del Impuesto a la Renta tiene cuatro secciones. Correcto. Correcto. Regimen general, sí. eh, el RIF que, que está, que está, está, está en, en, en agonía, en agonía en se transito, está muriendo, eh, la, el, el, la sección tercera, plataformas, y la, y la cuatro reciclo. Sí. Si hay una, un, un régimen general y un régimen de plataformas, ¿por qué me mandan a presentar declaración anual en régimen general? Porque no tiene otra opción. En cambio, los recicos, no hay que olvidar que tiene un artículo 113G de la ley del impuesto je, je, je. G, G eh, en donde te habla por ahí de la fracción segunda o cuarta, no lo preciso, pero tienen la opción sí, de presentar. Ya me falló. Oh, ¿cómo, amigo? Dios, Dios, ya le diste un error, es humano. Tiene la obligación de tener que presentar declaración anual, ¿Sí? pero no los de plataforma pueden ser recicos, ¿no? No hay que olvidar esto. Los de plataforma, desde mi punto de vista, tienen que regularse a través del régimen general de ley y llevar una contabilidad normal. Y si facturan más de 4 millones, tienen que mandar balanzas de comprobación a la, al, al SAT. Y presentar DIOT. Y presenta, eh, presentar DIOT. No así los recicos, Ajá. que están exentos de presentar la DIOT. Eso es lo que sucede. Y la ley, me, el SAT me confunde a veces, porque... Me pide en la constancia de situación fiscal, dice: ¿Vas a estar obligado a la DIO? No, no estoy obligado con fundamento en tal regla, resolución miscelánea, y sin embargo, cuando la quiero presentar, no me la acepta. <laughs> sí, sí, sí. Quizá en ese punto de hemos dicho muchas veces algo que también le aprendí el maestro Baltasar, En materia fiscal no existe la verdad absoluta. No, y aunque no. la diga a mi maestro, perdón, voy a dudarlo, <laughs> pero yo tengo mis dudas acerca de la obligación de presentar declaración anual cuando enajenas a través de plataformas. ¿sí? ¿Por qué? Porque no, yo lo que entiendo es que cada una de las secciones es ya de por sí el capítulo segundo. Es una ley chiquita. Pues ahora hay leyes pequeñitas para cada sección. Entonces, me parece que en, en lo que es plataformas no hay una obligación de presentar una declaración anual. Se interfiere tal vez, como, o más bien o que, se infiere, se infiere. Que, que hay una declaración anual porque dice que las retenciones son pagos provisionales. Pico, ¿Pagos provisionales a cuenta de qué? De que en otros puede, casos... Entendería, en, por eso dices... Pero no reacular. lo dice. Pero no lo dice como lo dice en otros capítulos, sí. Pero a mí me gustaría si un día nos das la oportunidad de venir a platicar solo de ese tema en particular, de los plataformas bueno, porque es un tema muy, muy interesante. Nos echamos un tirito. Sí, no por sí eso, me sí, encanta. Pero solamente de eso, porque Nada ahorita... más de ese tema, okay, Yo creo que ahorita vale. pudiéramos hablar mucho del tema discrepancia y de, y de la generalidad, de, a lo mejor del régimen general. Tú estás hablando sí. de discrepancia, mi querido Raúl. ¿Qué sí. es la discrepancia fiscal? Ay, mira, vamos a ponerlo <laughs> en, un, en términos muy sencillos. La discrepancia te la pueden aplicar cuando tú Gastas más de lo que declaras. Así. Uh -huh. Tus gastos que tienes, el SAT, hay que recordar hoy que el SAT nos vigila a través de muchas formas. Lo, el primero de ellos podría ser los FDIs. Todos los FDIs que tú, eh, tú estás pidiendo con tus datos para efectos fiscales, el SAT los conoce. El sistema financiero. Todas las operaciones que tú hagas a través del sistema financiero, llámese cuenta de cheques, inversiones, tarjeta de crédito, débito, etcétera, Todas las operaciones que pasan por ahí, el SAT las conoce. Si tu cuenta, de la que quieras, del sistema financiero, recibe más de 15 mil pesos en efectivo en un mes, el banco le, el, la institución le tiene que informar al SAT de esa situación. Entonces el SAT nos tiene vigilados por todos lados. O sea, vivimos en un Big Brother. Totalmente. De, de, algunas, tal, suerte, sí. de tal suerte que un día la autoridad, pues como contadores que hay adentro, te hacen tu balance. Y dicen, <coughs> a ver, Salvador, ¿cómo que tuviste gastos de mil? y tú solamente me declaraste 600 o peor no me declaraste de nada, nada wow. ¿sí? entonces se considera que el ingreso fue declarado en cero eso lo dice el código fiscal entonces es ahí donde te aplica la discrepancia no es que hayas cometido ya un delito no todavía no el SAT te puede aplicar el procedimiento de la discrepancia entonces te va a solicitar a ver Salvador aclárame por qué es que tienes más gastos o más pagos de los ingresos que me declaraste y te concede un plazo, dependiendo de cuántos ejercicios estés revisando, te concede un plazo para que hagas la aclaración correspondiente. Si no tienes forma de aclararlo, entonces el SAT te va a determinar los ingresos presuntos y co te cobrará un impuesto correspondiente. En eso consiste, así grande rasgo... la discrepancia fiscal. Todo esto viene contemplado sí. en el artículo 91, 91 de la ley del impuesto sobre la renta. Correcto. Y efectivamente puedes no tener registro federal de contribuyentes que importa. dicho sea de paso, el banco ya no te acepta una apertura de cuenta de cheques Ahora, si no es, tienes. Sí, ¿Cuántos años para acá? Sí, de sí. tres cuatro años para Algo acá. Eh, pero bueno, todo es regulación y el eje central es lo que dijo mi querido amigo Luis Ramírez. Eh, Raúl Ramírez, déjame decirte que es justamente los CFDI. Es más, la OCDE ya en tres, cuatro años próximos va a ser como eje central a nivel mundial la obligación de tener que expedir un CFDI por todas las operaciones. Wow. Ya, no, ya esto está. Antes señalábamos países que lo tenían. No, ya los integrantes de la OCDE, eh, que de alguna forma son 120, 130 países, bueno, ya están con esa obligación. Esa es parte del mundo. Y no se diga la discrepancia. Oye, Walter, entonces eso de. Eh, eh, eh... ¿No existen las cuentas fiscales y las no fi las cuentas bancarias fiscales y las cuentas bancarias no fiscales. Sí, en tus sueños puedes... No, 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 <laughs> déjame terminar. <laughs> qué buena aclaración, Qué Salvador. buena aclaración. Sí, no, qué buena aclaración lo que, el comentario que tú haces porque mucha gente... Todavía siguen pensando en eso. Es que, es que yo tengo dos cuentas, una fiscal y otra no fiscal. Por sí. Dios, eso desapareció hace muchos años. Entonces, todo eso bastante, sí, en, tus sí, en tus sueños. Sí, mira, circunstancialmente, en mi caso, yo tengo un caso muy claro. Mi madre tiene 99 años. Entonces wow. nos cooperamos. Pues, sí, la veo venir. No, no, cálmate. No quiero llegar a eso. Pero ese no, es otro tema. No, bueno, si tu mamá tiene 99 años, tú vas a... ¿Me dejas en paz, por favor? <laughs> ¿Puedo sacar cuentas de tu edad, <laughs> Entonces, eh, nos cooperamos algunos hermanos, porque no todos, eh, para pagarle la estancia en una casa de retiro. Y yo lo tengo, ese dinero, lo tengo muy especificado, efectivamente, que es para el asilo, para el asilo, los depósitos, las transferencias que me hacen. Pero yo estoy en ese riesgo, lo he de confesar. Pero no es un dinero que yo haya generado o por otros bienes, sino que lo tengo identificado un pago por cuenta de terceros. Wow, wow. Eh, creo por, que nos acabas. Perdón, ¿Y por qué no abrir una cuenta a nombre de tu mami? Ya sé que ella no la va a manejar, pero eh, la puedes abrir a nombre de ella y entonces hacer ustedes, los hijos, entiendo que son los uh -huh. hijos, míos o quien sean, depositarles y manejarlo a través de donativos. Es el, teo, el otro tema. El CFDI sale a mi nombre y yo siempre mis alumnos les estoy pidiendo que me den una opinión. ¿Puedo deducir ese donativo de la casa en donde está mi madre? No, no son ingresos tuyos. Entonces. Ah, pero yo pago el claro, CFDI. Claro, a ver, eh, tenemos un problema grave de salud económica fiscal. ¿Qué te parece si hacemos una pausa para respirar de, esa, de ese problema y regresamos para solucionarlo? ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Declaración anual de personas físicas. Puedes presentar tu declaración anual de personas físicas a partir del 1 de abril a más tardar el 30 de abril del año posterior al cierre del ejercicio o periodo fiscal. La declaración anual 2023 corresponde a los ingresos que percibieron durante 2022. El objetivo es cumplir con tus obligaciones fiscales a través de la presentación de tu declaración anual, que contenga la información de tus ingresos, deducciones autorizadas y personales retenciones, así como tus pagos provisionales, a través del portal del SAT de una forma fácil y sencilla. Si eres una persona física, los gastos personales que puedes deducir en tu declaración anual 2023 de acuerdo con el artículo 151 de la ley del ISR son gastos y honorarios médicos y dentales, gastos funerarios, donativos no onerosos ni remunerativos, Intereses por créditos hipotecarios, aportaciones complementarias de retiro realizadas a tu subcuenta correspondiente, primas por seguros de gastos médicos, transportación escolar de descendientes directos y los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios. Cuentas claras. Bien, estamos de regreso después de esta pequeña pausa. Eh, eh, Raúl, ¿qué opinas de, de, del CFDI de donativo que recibe mi querido Baltasar Feregrino por poner a su mamá en, 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 un, en una casa de retiro? Le, 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 es, le, ¿Regalas el dinero o, o le dan hospedaje? ¿Le dan de comer? ¿Está prestan la ah, ¿Por qué me tienes que preguntar eso? Sí, efectivamente es una casa de retiro, tiene su habitación con su televisión muy cómoda, eh, le dan de comer, tiene geriatra, tiene quien la bañe, bla, bla, bla. O sea, todos los servicios los tiene. A ver, perdón, Balda. Entonces, tú no estás haciendo un donativo, estás pagando por los servicios que le prestan. Ah. ¿Por qué tienes que estar en mi contra? No, no estoy en tu contra, Valda. Lo que quisiera es aclararle a nuestro público que hay que diferenciar entre lo que es un donativo y que además los donativos los hay a título gratuito y a título oneroso. Claro. Y hay pagos de servicios y muchas veces los pagos de servicios los confundimos con donativos. ¿Sí? Entonces, Entonces no eso. lo puedo deducir. En principio yo diría no puedes deducir algo que en principio tú no tienes un ingreso. Y segunda en mi opinión, eso no es un donativo, es un pago de los servicios sí, que le están sí, haciendo. Sí, sí, Entonces, sí, por sí, eso sí. no lo es. Ay, ¿Sí? voy eso es otro contador, por favor. <laughs> Cualquier contador que, que consultes de esta facultad te va a decir ah, lo bueno, mismo, que, mi querido Raúl. Pero A lo mejor si, lo, si es un contador egresado de una escuela. Otra aquí, escuela. Otra, ¿otra escuela? escuela. Puede ser que te diga que sí. lo hagas deducible, hay que, pero es tu riesgo. Hay que tomar en cuenta que eso muchas veces también el contribuyente dice, ah no, es que con el otro contador no pagaba yo y contigo sí pago. A ver, espérame. ¿Qué quieres? Dormir tranquilo. Sí, es es común. O no. Sí, así. es común. Es cierto. Pero eh, bueno, bueno eh, 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 cambiando un poquito de tema, ingresos que tengo que declarar en actividad empresarial como régimen general. Me das nada más un minuto más. Quiero sí. terminar con el tema de la discrepancia. Adelante, hay una razón. Adelante. Y muchas veces, y sobre todo hay que recordarle a nuestro público que el famoso, ese tema del buen fin, ¿quién lo promueve? El SAT. el SAT. ¿Y por qué lo promueve el SAT? ¿Cuál es la idea? Si se recuerdan, todo lo que es, cómo funciona es, te invito a ti, consumidor, a que uses tu tarjeta de crédito. Y te invito a ti, vendedor, a que aceptes tarjetas de crédito. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar. Todo lo que hagas a través del sistema financiero, el SAT todo lo sabe. ¿Qué es lo que pasa cuando viene el buen fin? Te digo, Salvador, fíjate que hay una promoción muy buena a veces, pero yo no tengo tarjeta de crédito y eso solamente se puede pagar con tarjeta de crédito. ¿Por qué no me prestas tu tarjeta? Tú haces el pago, yo te lo doy a ti en efectivo. Y entonces, además, tienes otra ventaja. El SAT rifa varios millones de pesos en los cuales cada pagaré que tú firmes entra al sorteo. Y entonces, ah, pues me conviene. Esto. Y quiero decir que eso del sorteo es cierto. ¿eh? Yo me gané uno de 2.500 pesos. Entonces, tú pagas lo que yo estoy comprando, lo pagas con tu tarjeta de crédito y luego yo te deposito a ti. ¿Dónde está el problema? No está en el pago de la tarjeta, más bien no está en el, el pago que tú hiciste con la tarjeta, sino cuando yo deposito a ti el dinero, porque entonces el SAT dice, a ver, Salvador, ¿de dónde sacaste ese dinero? Y entonces tendrás que demostrar, ah, es que le presté mi tarjeta a Raúl, a ver tu contrato, cuál es la razón de negocios, cuánto le cobras intereses, dónde está la garantía, etcétera. Y entonces se va sobre de ti. Yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque tú eres el que está usando esa tarjeta. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de operaciones, ¿no? Digo, nada más se lo quería dejar ahí porque... No, muy, muy claro. El SAT promueve ese tipo de cosas y no es de ahora. Israel. A ver, yo creo que tu mamá, tu mamá y mi mamá en paz descanse nos decían qué? que el caballo, la pistola y la mujer no se prestan. ¿Lo mismo le incorporas ahora a la tarjeta? No, ya voy a cambiar porque no usamos, no usamos pistola o no usamos caballo. Entonces, el automóvil la mujer y las cuentas bancarias no, no se, se prestan. Correcto. Coincido contigo. Sí, de acuerdo. Estás adecuando eso. Estamos modernizándolo. Entonces, perdón, no solo quería hacer ese comentario no, no, para que nuestro puntual. público también se ubique en ese tema de cómo también nos pueden encontrar en la famosa discrepancia por ese tipo de operaciones. Claro, y sí. es muy peligroso, así es. Mucho. O también las gentes que dicen, no se preocupen, yo administro el edificio donde vivimos. Uf, también. De a mí el mantenimiento en mi cuenta las ah, sí. tandas O las tandas. O las tandas, sí o Las tandas. Eso se llama discrepancia. Se llama punto. discrepancia fiscal. Pero el ser administrador, si no ir a PROSOC, eh, de parte de los administradores, déjame decirte y para eso hay que crear una asociación civil. Correcto. Sí, claro. Es lo mejor. ¿Sí? Es lo mejor, sí. claro, porque si no da nombre de quién abres la cuenta bancaria. Correcto, sí. Okay. Ahí Pero está. bueno, eh, ingresos de la actividad empresarial, eh, régimen, régimen general. Es, es, es uno, son varios los conceptos que se bueno, tienen que Bueno, son varios conceptos que aparecen. El, 102, 103. 102, 103 de la ley del impuesto sobre la renta, pero al final son los que tú estás facturando. Y los demás son conceptos adicionales por si llegas a, a crear una actividad como es una condonación o un no pago de deuda. A eh, ver, perdón, perdón, perdón. Malta, eh, eh, yo soy persona física con actividad empresarial, me endeudé con mi tarjeta. Sí. De crédito. Y después, pues no pude pagar y dejé de pagarle a la tarjeta de crédito. Y el banco me está enchinchando. Y después de enchincharme, vende la, vende la deuda a un despacho de cobranza. Sí. Y el despacho de cobranza llega a negociar conmigo y me dice: A ver, Salvador, tú tenías una deuda, invento 300 mil pesos que se convirtió en un millón de pesos. Págame 150 mil ahorita y ahí muere. Sí, eso, eso es se ingreso? llaman quitas eso se llama condonación en materia de código fiscal le cambiaron a la condonación por reducción pero sigue en materia de impuesto a la renta condonación y esto viene en el artículo 101 de la ley del impuesto sobre la renta y ya hay una serie de conceptos es un absurdo eso porque yo nunca los intereses los hice deducibles y ahora me pide la autoridad que los tenga que acumular fíjate yo, yo te lo pongo en una operación más sencilla imagínate que yo, yo me dedico a la compraventa de zapatos y entonces yo voy y compro zapatos al mayoreo los compro pero no los pago yo los meto en mi inventario ahí los tengo y los vendo pero a ver tus inventarios si es persona física no deduces las compras sí pero están en un inventario tengo Por, que llevar hace, una contabilidad hace rato dije que la contabilidad financiera yo manejo costo de lo vendido claro como persona física y deduzco compras entonces en principio compro la esa mercancía la pongo en mi inventario pero no la pagué y luego la vendo, fíjate. La vendo. Cuando la vendo y cobro, ya tengo un ingreso acumulable. Resulta que la deuda yo la sigo teniendo con el proveedor. Y no le he pagado. Y, y no le he pagado. Y, ¿Y, un y día... no le he hecho deducible. No, por supuesto, pues si no le he pagado, no la puedo hacer. Deducible. No puedo hacer deducible. Hay que recordar si no lo pago. que solo se puede deducir si lo pagas, ¿no? Ajá. Y entonces resulta que yo no se la pago al proveedor por la razón que quieras si y mandas. Y un día, bueno, me quedo sin chamba, no tengo, y le digo al proveedor, le voy con el lechillo le chillo, proveedor, no tengo para pagarte. Tengo una deuda contigo, pero no tengo para pagarte. Y el proveedor dice, eres mi amigo, no pasa nada, te perdono la deuda. Y entonces ahora que la ley dice, como te perdonaron la deuda, también acumúlala. Espérame, yo ya te pagué impuesto cuando vendí el producto y lo cobré, ya te pagué, y ahora quieres que por la. Cancelación de la deuda te vuelva a pagar impuestos. Yo creo que eso es absurdo porque yo creo que la ley y además nunca la deduje porque nunca la pagué, ¿Nunca la pagué? y entonces resulta que es absurdo que no, algo que no deduje ahora quiere, la ley quiere que sí. lo acumule. Yo creo que eso es un grave error que tiene la ley y deberían aclarar ese punto por lo menos en regla de resolución. En regla de resolución por lo sí. menos. Yo creo Pero que tienes es. que tomar sato y coincido contigo. Es una confusión eso y no está claro también que debo de acumular todo lo que es facturado. Fíjate lo que son las cosas. Lo queremos aplicar por sentido común y no necesariamente tiene que ser lógica. Muchas de las disposiciones son lógicas, muchas, muchas. Sí, pero en materia fiscal no existe la lógica. Ah, como de interpretación sí. Fíjate que sí, ¿no? Ahí, eh, déjame explicarte que yo soy un amante de Arthur Conan Dale, eh, Sherlock Holmes, todas las novelas en español las he leído. Al exceso me obsesiona tanto que me fui a Baker Street, 221B, allá a Londres. Y mis, no, ¿Me dejan terminar? ¿Me sí, dejan sí, sí, terminar claro. mis fantasías? Sí, claro, claro, adelante. Y mis hijas se burlaban. Ya por la edad, no dudo que <laughs> tengas muchas fantasías. Y mis hijas se burlaban de mí porque me decían que Sherlock Holmes era un personaje de novela, papá, no existió, lo tengo claro. Yo nunca les dije algo cuando las llevé a Disneylandia. No. Ahora no lo mismo, ¿por mira. qué me rompen el visión? Sí, mi sí, sí, de acuerdo. Entonces, sí fui y el mejor libro de lógica son cualquier novela de Sherlock Holmes. Yo a mis alumnos me les paso, me paso insistiéndoles que aprendan a usar silogismos. Sí. El silogismo es una herramienta buenísima para entender esos dos libros que tienes ahí en, en la mesa. Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Muchos razonamientos de la ley, de, de las leyes fiscales, son lógicas. No tiene. Muchas otras son de imposición. Sí, sí. No es cierto. Hay otras que no son tan lógicas. No son es. tan lógicas, son unos absurdos, como justamente esto que estás comentando, de la condonación no de ¿No tiene de ninguna lógica? No. Oye, vamos aplicando dentro de la formación y de la redacción de leyes, yo propondría que lea novelas, de Sherlock Holmes? Yo propondría otra cosa. Cuando tú me invitaste a ser maestro en esta facultad, me acuerdo que en la primera entrevista que tuvimos tú y yo me dijiste, Raúl, si quieres que tus alumnos aprendan fiscal, déjales la primera tarea. Dije, maestro, ¿y cuál es la primera tarea? Me dijo, literalmente, pídeles que lean la obra de Cervantes, Dije, ¿El Quijote de la Mancha? <laughs> Dije, maestro, ¿y qué tiene que ver el Quijote de la Mancha con la ley de la renta? Me dijo, nada. Pero si entienden el Quijote, el texto del Quijote de la Mancha, pueden entender cualquier ley. cosa. Sí. Sí. Ahí se las dejo. Sí. No, no las esto dejo. es cierto. Yo nunca terminé de leer Don Quijote de la Mancha en, si en el único. edición impresa. No, lo terminé de leer en mi Kindle. Porque le puedes decir, ahora dime, ¿qué es esta Exacto, palabra que es ah, esta Ya me palabra. entendiste. Sí. Ya me entendiste. Tienes un diccionario ahí y le puedes decir, ¿y esto qué significa? Porque es un español completamente diferente al que usamos el día sí. de hoy. Mil noventa y tantos que se haya escrito esa obra y veramente con una, una serie de. Pero es de que re, Quijote no conocía a nuestros diputados. Ah, no, ese es otro tema. Pero me preguntabas <laughs> qué temas se deben de incluir en la declaración anual. Bueno, si estoy hablando de personas físicas, actividades empresariales, mi punto de vista es lo que hayas expedido de CFDI. Uno. Pero de cobros. De co cobrado. Ahora, ¿qué le voy a poner al CFDI un pue? o PPD, porque ahí hay un peligro. Si yo le pongo un PUE para, no para el pago del SAT, me dice papá, tú ya cobraste Correcto. el IVA de eso. Y ya cobraste, y entonces me debes el impuesto, Exacto. la renta del ingreso y me debes el IVA. Correcto. Entonces, vamos haciendo sugerencias, pónmele un PPD y ya me vas a tener que elaborar un complemento de pago, términos artículo 29 de código, con donde viene el fundamento de los 29. diferentes no 29. En el 29 está la obligación de está ex la obligación Exacto, de la obligación de sí, exacto. No, 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 déjalo, déjalo así. Man. Y luego porque ando hago entripado. A propósito, te tengo que presumir algo, les tengo que presumir algo. El próximo año ya cumplo 50 años de profesor universitario fíjate, nosotros apenas vamos por los 35 tú ya los tienes, creo, ¿no? sí, ya los tengo los 35 años ¿eh? sí. bueno, Esos son, chamacos, de diferencia. son muchachitos que sí. están aquí, <laughs> queda claro Pero bueno, entrevistando al maestro hagamos un recorrido de los ingresos que se tienen que aclarar o cuáles son algunos de los que incluyen por ejemplo, la recuperación de los seguros, ¿no? cuando sufres un daño y la compañía de seguros te paga una cantidad bueno, ahí hay un tratamiento especial que en otra ocasión a lo mejor platicaremos de cómo puedes reinvertir esas cantidades y no considerarlo como ingreso 37 la ley del pero la en principio la, la regla general es esa. Hay un caso muy interesante que es el de la fracción 4 de ese artículo 101, que es las cantidades que recibas de, digamos, de tus clientes, ¿no? el eh, Salvador, necesito que vayas a Cancún a hacer unos inventarios. Y entonces, sí, pero dame, para, dame viáticos, ¿no? Y resulta que la fracción 4 de ese artículo 101 dice que esas cantidades que tú estás recibiendo para gastar en nombre de terceros, dice que en principio es ingreso para ti pero que luego deja de ser ingreso, ojo, ¿eh? deja de ser ingreso si tú traes los comprobantes a nombre de la persona que te dio esa cantidad. Pero a ver, entonces, ¿cómo le hago? Vamos a suponer, en febrero recibí las cantidades y yo me las gasto entre febrero y marzo, yo traigo los comprobantes en marzo y los traigo este, a nombre del, de mi cliente que me dio el dinero. Y entonces, ¿acaso en febrero los tengo que acumular como ingreso y en marzo quitarlos como ingreso? Que es diferente cuando hablamos de, de trabajadores en viáticos. Ahí tienen otro tratamiento, pero aquí la ley considera que las cantidades que recibimos por cuenta de terceros se consideran ingresos. A mí me parece que no es así. No debería de ser así, pero así lo maneja la, la ley. Y, y, y Yo lo entiendo en otro contexto, fíjate. Y yo pensaría que yo te di una lana para que me comprobaras o pedirte un favor que hagas pago por mi cuenta. Está bien. Y en la medida que no me lo puedas comprobar. Se convierte en un 41 ingreso. 41 del reglamento eso me, de queda renta claro. 271, eso me queda claro cuando no lo compruebas. No es Pero, ¿qué pasa si lo compruebas? Pero lo compruebas, digamos, después de un mes. Porque aquí no hay plazo para. Mm, no, no lo hay. Ese no, es el no, problema. Exacto, no, lo es, hay. no lo hay. Problema. Entonces, por eso digo, en principio, se consideraría como un ingreso. ¿Y acaso debo de expedir un CFDI por la cantidad que me dio mi cliente, que apenas me la dio ahorita para que yo me vaya? Sí. Pues no. Bueno, y... o sea, en estricto sentido, por ser ingreso, tendría que hacerlo. Así es. ¿Sí? Y en una revisión, tradicionalmente, la autoridad te lo está considerando como un ingreso omitido. Claro, y sobre todo si te hicieron una transferencia. Claro. Sobre todo, ¿no? Hay otros conceptos que eh, valdría la pena comentar, por ejemplo. Eh, los artistas, los artistas también están incluidos aquí por sus obras de arte, ¿no? Correcto. Sí, todos lo, los que ellos estén enajenando, pues también forman parte de, de esos ingresos. Lo es interes... que es difícil es entenderse con un artista, ¿eh? Ah, no, 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 no sé tus y, vivencias. Y hablamos de artistas, no de actores. No de actores. No decir. de actores, de sí, artistas. De artistas. Sí. No, no, ellos viven en un mundo distinto al real. Sí, yo más, hace muchos años llevé la contabilidad de una actriz y son peores. Vive toda la señora, por cierto. Pero son peores que los, act los actores a través de que saben actuar muy bien para no pagarte. ¿no? Oye, otro, otro punto interesante: los intereses. Aquí es el tema de los intereses muy importante por lo siguiente. Tienes que ver si esos intereses provienen de tu actividad empresarial o provienen de tu patrimonio personal. sí Porque es muy diferente. Tú puedes tener. Dos cuentas bancarias, y no me puedes decir que una es fiscal y la otra no es fiscal, las dos son fiscales. Solo que una la puedes usar para tu negocio y, el otro, y la otra la puedes usar solamente para tus actividades personales. Claro. Hay que ver esos intereses dónde los quieres llevar. ¿Qué estás invirtiendo? ¿El dinero del negocio o tu dinero personal? Yo creo que aquí. Si es mi sugerencia en estos casos, es, señores empresarios, personas físicas de actividad empresarial, manejen dos cuentas, una para efectos personales y la otra para efectos empresariales. Y si las quieren mezclar, mezclenlas, pero tengan un control sobre ellas. Yo recomendaría ello. que no, sobre todo basándome en la regla 27112 de la resolución miscelánea. No, sí, pero lo que voy es, si tú necesitas ahorita, por ejemplo, sí. tú eres el dueño de la tienda y oigan, este, pues me voy a ir ahorita de viaje de fin de semana, entonces denme 20 mil pesos de la caja chica. Y te lo gastas tú, o sea, eso no tiene nada no de malo, lo puedes problema, hacer. Y después regreses te dicen: Oiga, patrón, este fíjese que ya no hay lana y tenemos que pagar eso. Entonces, ah, bueno, pues saca de mi tarjeta de crédito, de mi cuenta personal, saca y mete los negocios. O sea, no hay problema, pero tienes que llevar una contabilidad por separado. Por separado. Manejar mucho la cuenta de patrimonio, retiros del patrimonio. Claro, Eso es bien importante. Claro. Eric Abrego, eh, saludos, un gustazo escuchar al contador Baltasar, Liz García, buenos días, excelentes profesores, eh, Paola Saldívar, programa de lujo, Patricia Tepale Alonso, grandes personalidades, felicidades, Rosalba Pérez López, muchas gracias maestros, son los mejores ponentes. Les dije, tenía yo un programa de lujo el día de hoy. Pero tienen razón. Sí. Sí. sí, los calificativos que nos están mostrando, pues es que no hay otros. Oye, y te quedas corto. ¿eh? Rodo R, saludos a, a todos, buenos días. Mario eh, M. Pacheco, saludos a todos, buenos días. Eh, el contador Gaudencio Gallardo, maestros, buen día. El importe que mencionan de los ingresos menores a 300 mil pesos, ¿son considerando el IVA o, sin, o antes de IVA? Es sin IVA. El ingreso es ingreso y el IVA es independiente. Y entonces la ley del impuesto a la renta me habla de ingresos menores ingresos. a 300 mil pesos. Es, por supuesto. Erika Abrego, en su opinión, ¿cuál sería el futuro de la profesión contable? Saludos y gracias. Yo pienso que es un consultor los que tenemos que tener, pero también es un consultor que tiene conocimientos de informática para poder armonizar los programas que están en el mercado. Hoy no puedo pensar que tengo por separado el programa de nóminas y por separado el programa de contabilidad y por separado el de facturación y voy a hacer un asiento de concentración. No, porque el artículo 33, inciso B, fracción primera del reglamento de código fiscal te dice que la contabilidad deberá de ser analítica. analítica. Y entonces, nómina se debe de migrar a, conta, a contabilidad, facturación se debe de migrar a contabilidad, eh, bancos se debe de migrar a contabilidad. Y entonces, en bancos, ya la mayoría de los programas que están en el mercado te preguntan: ¿este asiento que hiciste hace un mes es igual a este? Ya no me le pones enter. ¡Oh! Sí, ya te lo facilita. ¿Quién, quién, hizo, ¿Quién hizo el comentario del futuro del contador? Este... Bueno, quien haya sido. Ajá. Lo que hay que decirles es, cuando una empresa cierra porque ya se acabó, el último que se ve es el contador. Porque es el que tiene que hacer la liquidación. Es el no, que tiene que cerrar no se, el, el no último asiento. No se puede ir antes, él tiene que hacerlo. Y todo. que el trámite de liquidación. No es cualquier cosa. No es cualquier lo que pasa cosa, es que a no. muchos de nuestros alumnos los ha angustiado un señor este, Peña Nieto que hizo el 8 de septiembre del 2013 un comentario de que con esa reforma ya no se necesitaba un contador. Todos los lo siguen luego, haciendo. Y, sí, claro, y luego la, la ex jefa del SAT, ahora secretaria de Economía, ¿También? hizo el mismo comentario. Muchos. Y perdón, pero cada día es más complicado. No pero, pero fíjate, Salvador, que sí tiene razón, no requieren un contador, requieren a un especialista en el régimen. Requieren, que crearon. requieren todo un equipo. ¿no? Hoy ¿no? un especialista en reciclo, sí. por Dios. Claro. Un, reciclo, un especialista en plataformas. Así es. Eh, Liz García, ¿se podría hacer un contrato de mandato para justificar las transferencias de lo que comentas, mi querido Raúl? ¿Un contrato de administración de tesorería podría ser? Sí, sí puede haber. Isbran Mendoza te manda... Un saludo. Muchas gracias. Y son todas las, todas las este, llamadas que hemos recibido. Ahora, ¿qué va a pasar con el, la declaración anual de personas físicas? Vamos a pensar que Juan Pérez tiene ingresos tan solo como asalariado y al mismo tiempo intereses. No hay que olvidar que durante el año 2022 la tasa de retención fue muy baja. 0.08. Punto 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 0.08. Punto punto y que se lo aplican sobre el saldo diario, dividiendo sobre el, punto capital, ceros, el, sobre el saldo. Con, es con los intereses. Entonces, el punto .08 había que dividirlo entre 365 y te va a dar un factor .0000 no sé cuánto. Entonces, mi, mi lógica es que este año 2022, al presentarla en abril de 2023, te va a dar un importe a cargo. Mm, no, yo creo que no, Bata. Yo creo que no, por una razón. Hay que recordar que cuando no es de actividad empresarial los intereses, sí. entonces tienes, eh, por un lado tienes la posibilidad o la opción de que puedas... O no incluir los intereses, por un lado. Pero por el otro lado, hay que tomar en cuenta que si los acumulas son los intereses reales. Y la inflación del año 2022 está muy por encima de lo que fue el interés y nominal. Y entonces todo el entonces, impuesto. Pierdes. Claro. Realmente tuviste pérdida en esa operación y todo el impuesto retenido se convierte en un saldo a favor. No hay que olvidar sería, sí, trabajador, tienes una cuenta de inversiones, te pagaron intereses, acumula. Este, presenta a, tu, a, acu... declaración, a, a, tu declaración. A, presenta Mar. la declaración, incluye los intereses y acredita de todo el impuesto, y eso es lo que a Coincido contigo, parcial. Realmente la tasa de interés fue 7 punto, la inflación fue 7.82 en el año 2022. Y ninguna cuenta te pagó más de eso. Uh, yo... Cuentas bancarias. Sí, cuentas bancarias. Cuentas bancarias. Sí. Cuentas de financieras, si sí te lo dieron. Pueden ser, pueden ser. Sí, pero además eh, cuánto tú, tienes que invertir ahí, eso no es para el pequeño inversor. Tu y división ¿cómo? del... Ya, cuidado, no en este caso, <laughs> mi cuate. Tu división del... punto 08 es... Punto .00021918. Fíjate. No, 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 no. Pero sobre el capital. Sobre el capital. Exacto. Sobre el saldo que tengas en tus cuentas bancarias. Uh -huh. Entonces, sí, efectivamente, la tasa de retención fue baja y depende de las circunstancias de cada contribuyente, es donde vamos a baja, identificar. Baja, pero a la vez alta. ¿Sí? Baja porque el porcentaje es muy pequeño con base en el capital, pero si yo comparo lo que. Vamos, déjame concederle a Baltasar que una cuenta bancaria me haya pagado el 8% anual. 8 menos 7.6,4. Y me retienes el punto ocho, .08, pues, ¿dónde quedó la bolita? Perdí. Y este año la tasa se duplica. Al punto quince. Sí, pero el tasa de rendimiento de referencias son en estos momentos del 11%. Pero te van a pagar eso de intereses, Valde? Los bancos no te pagan eso. Te a es más, tendrías que invertir en setes si ¿Y cuánto? Pases, ¿Y cuánto? Para que para que al monto le restes la inflación y te quede un interés eh, real y sobre ese interés real. Sugerencia público que nos ve, haga los dos cálculos, haga uno incluyendo intereses y haga otro cálculo sin incluir intereses y decida, pero que no sean de actividad empresarial porque de actividad empresarial son los intereses nominales los que se acumulan. Sí. Entonces, mejor piénsenle, inviertan, saquen el dinero de actividad empresarial e inviértanlo a título personal en el patrimonio. Este Individual y no en el comercial. Que fíjate que es bien importante lo que estás diciendo, ya se me está grabando el tiempo. Eh, para mí, una persona física con actividad empresarial, yo siempre he dicho que es un bipolar fiscal, porque tiene actividades <laughs> civiles y actividades mercantiles. Sí, es correcto. Y el SAT dice: No, si eres actividad empresarial, todo tú eres una empresa. No. Perdón. No, no coincido no, con eso Por supuesto lo, que lo, no. Lo, no, no. Tu casa es patrimonio Personal. civil, exacto. Y el negocio es patrimonio el mercantil. El coche de mi esposa, aunque esté a mi nombre, es un patrimonio civil. Exacto. Ajá. Y cuando lo enajenas, se enajena por el capítulo 4. En cambio, si enajenas, el que tienes en el, en el negocio es capítulo 2. Y tienes que elaborar un CFDI. Y diferentes. Y diferentes. Y, y diferentes. Y uno causa IVA y el otro aunque no. Aunque no hay la distinción por parte del SAT. Ah, bueno, esa es bronca del SAT. Es por eso problema. dije al principio que hoy tienes que lidiar con las plataformas claro. y no con la ley. O sea, tú puedes llevar, llegar con la ley en la mano, pero ahora con quién llegas, no. Ni el modo que discutas uh -huh. ahí con una plataforma. Vas a, vas a discutir con una computadora. Es absurdo. Y la computadora te va a decir, a mí me dijeron esto. Exactamente. Por eso está la inteligencia artificial. De ¿Verdad? ¿No entienden ¿Pero te ustedes. contesta o qué? No, no, pero te va a razonar de alguna forma. Es más, ya las aplicaciones de inteligencia artificial, te, tú le planteas una, una consulta jurídica o consulta médica y la computadora te va a contestar. Pero la computadora te va a contestar por lo que ha escuchado. Ayer escuchaba yo a una persona que decía: es que hay formas de hacer que la inteligencia pues, artificial aprenda. Si tú le repites varias veces que todos los Ferraris son rojos, cuando cuando le preguntes, dime algo que sea rojo él te va a decir un Ferrari, porque ha escuchado y va a asociar la palabra rojo con Ferrari. Pues yo le pregunto no a Alexa y Alexa me da unas respuestas muy raras. Yo también. Sí, yo sí. también le pregunto. Y le tengo que callar. Te callas, Alexa. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya ves por qué me están callando. Baltasar, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo no soy Alexa. No está mal gusto, amigo. Raúl, qué privilegio tenerlos a los favor, dos el por día favor, de hoy. Por favor, muchas gracias. De verdad, yo me siento muy orgulloso de. Compartir con ustedes este escenario, pero perdón que lo diga, por mi maestro Baltasar Feregrino por Reimitido todo contigo. lo que yo le debo de estar en esta facultad. Le debemos. Verdad, le debemos. Y, de, gracias, y a Baltazar. los dos les debemos su amistad. Muchísimas gracias. gracias. Amigos, se despide su amigo Salvador Rotero Los invitamos para que nos sigan la semana que entra. Vamos a seguir hablando de la declaración anual Personas Físicas, nuestro tercero de cuatro programas que vamos a dedicar a este tema. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.